La directora Elizabeth Condorena informó sobre las actividades que se vienen desarrollando por la Semana de la Educación Infantil en la Institución Educativa Inicial 1609, con la presencia del personal docente, alumnos y padres de familia. Sobre este hermoso evento, hoy tenemos el cuarto día de actividades que buscan, como usted bien lo dice, son una semana de celebración en la que tratamos nosotros de brindar lo que es la difusión de la educación inicial y su importancia. Celebramos los 93 años de creación del primer jardín de infancia en el Perú. Y nosotros, la Institución Educativa 1609 Chicama, se siente honrada de esta visita. Nuestros padres de familia a lo largo de estos días han elaborado diferentes actividades en conjunto con sus niños, siempre de la mirada del niño, buscando desarrollar su creatividad a través del juego y las interacciones saludables. Han podido ellos desarrollar actividades muy bonitas y sobre todo valorar el nivel, la importancia y nuestro lema, todo por amor, nada por la fuerza. Es un lema muy importante, ya que hoy en día, como usted sabe, profesora, la situación que vivimos. Pero creo que aquí es un buen binomio que se ve padres, alumnos y también ustedes, los docentes, que son que tienen que tener todo trinomio, ¿no? Que sería pues que son lo que ustedes los van formando a estos pequeños. Así es, como usted ha visto, es el trabajo en conjunto en nuestra comunidad educativa, no solamente de los padres de familia, de los niños, de los docentes, también de nuestros aliados estratégicos. Tenemos a nuestro UGEL, la municipalidad, Serenazgo, la policía, que están con nosotros también apoyándonos, siempre en coordinación, todo en beneficio de quién, de nuestros niños, que son lo más importante. ¿Qué programación tienen ya el viernes para cerrar la semana? Para mañana, según lo que tenemos las disposiciones también emitidas de UGEL, hemos programado una actividad al aire libre aquí en Chicamita. Vamos a hacer un recorrido, vamos a realizar actividades lúdicas a través de la interacción con los papitos y los niños. Vamos a realizar diferentes juegos donde vamos a vivenciar nuestro lema. Todo por amor, nada por la fuerza. ¡Y viva la educación inicial! Por su parte, el alcalde Dilberto Bada recibió a los niños de la Institución Educativa Inicial 1609 y los felicitó al celebrar la Semana de la Educación Inicial, resaltando que son el futuro del país. En especial, mis saludos hoy día al Jardín 1609, que está celebrando el Día del Jardín Inicial. Pues, como ve usted, que estos niños son el fruto del amor, fruto de las parejas, y que necesitan el cariño importante primero en el hogar y después en las aulas de este jardín. Cosa muy importante, que allí los niños reciben la educación, la formación, y que prácticamente es el segundo hogar después de su casa. Entonces, a ellos mi saludo a los padres de familia, mi saludo a los señores maestros, a los profesores, mi saludo a todo el personal docente y administrativo, y en especial a esos tutores que tienen el gran cariño, el gran voluntad de orientar a estos niños, de formarlos, de educarlos, y es el futuro del país. Sin lugar a dudas, se trata de fortalecer el desarrollo intelectual de los niños, y donde se trata de poner en marcha el lema que los identifica: todo por amor, nada por la fuerza.